Mi nombre es Robert Yaguache, soy de Loja, Ecuador, que es en el sur. Actualmente estoy trabajando con RARE en el apoyo y asesoramiento técnico a 11 campañas de los países andinos que vienen trabajando en un tema de arreglos recíprocos por el agua, que es aplicar dos metodologías, una acuerdos recíprocos para manejar cuencas y la otra es una propuesta de mercadotecnia social que fusionada las dos vemos que hay una especie de mayor eficiencia y eficacia en conseguir resultados, que es lo que estamos trabajando en este sentido. Lo empezamos a trabajar en realidad en el año 94, cuando intentábamos hacer varias estrategias de conservación de 550 hectáreas de bosque en Pimampiro, en el norte de Ecuador, y agotamos varias alternativas. Una de ellas era que íbamos a reforestar fuera del bosque en las áreas con pastizales para obtener ahí madera y que la gente intervenga menos, deforeste menos, porque corría mucho peligro que esas 500 hectáreas se deforesten y se acaben. Entonces, hacíamos todo lo posible con la comunidad para que se detenga la deforestación. Entonces, el primer intento fue reforestación y ellos dijeron, ¿para qué vamos a reforestar si tenemos madera ahí? Segundo intento, explorar plantas medicinales para que ellos vendan plantas medicinales ya secas en bolsitas, generen ingresos y intervengan menos. También fracasamos. Tercera opción, ecoturismo, porque es un área muy interesante. También por problemas de la organización no fue posible. En esa búsqueda, después de 5 años, llegamos a establecer que el pago hacia la población con $12 por hectárea por año realmente era un acuerdo bajo el cual se comprometían ellos a no deforestar más. Hasta el momento ellos firmaron por un convenio por 5 años, hasta el año 2005, cumplieron y luego del 2005 hacia acá ya han firmado indefinidamente y con lo cual se están protegiendo esas 550 hectáreas. Así nació, sin ningún estudio de valoración económica, sin nada, fue un acuerdo entre las posibilidades del municipio de Pimampiro en ese momento de tener para compensar. Yo trabajaba en ese momento en una ONG que se llama Sedrena y el Proyecto de Desarrollo Forestal Comunal de la FAO se puso $15,000 como para animar como fondo local para tener un proyecto, un fondo semilla y apoyar a que y motivar sobre todo a que el municipio tome la decisión. Y eso fue el primer aprendizaje de Pimampiro.